Buenas tardes. Bien. Vamos a ir comenzando entonces con la recta final de este primer parcial. En sí ya solo faltan unas cuantas cosas, pero es prácticamente cada cosa que sigue construida sobre la anterior, así que es como verlo desde diferentes enfoques. El día de hoy, por ejemplo, hoy 25 de octubre. Vamos a revisar la factorización PLU de una matriz. Entonces, vamos a ver de dónde surge esta factorización. Ok. Básicamente, hemos estado estudiando la eliminación gaussiana. Y hemos visto hasta ahora que esta eliminación gaussiana produce una factorización LU cuando se hace sin intercambios de fila. Entonces, vamos a ver. Entonces, cuando se hacen intercambios de fila, perdón, cuando no se hacen intercambios de fila, produce una factorización LU. Sin embargo, el criterio para que una matriz se pueda realizar mediante eliminación gaussiana sin intercambios de fila es un poco complicado de comprobar. Básicamente, pues hay que analizar todas las submatrices principales superiores de la matriz. Entonces, definitivamente, comprobar el criterio, pues tomaría su cuestión de tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros introducimos en la eliminación gaussiana la noción de intercambio de fila? Que por cierto, no hace falta irse tan largo para encontrar un sistema que no se pueda resolver con eliminación gaussiana sin intercambios de fila. Y que el sistema tenga una solución, pero el método de eliminación gaussiana sin intercambios de filas no lo puede resolver. Basta con observar que esto falla en resolver el sistema. Y el sistema es este, así de sencillo. 0, 1, 1. Corre para x1 y x2 como variable, igual a 1, 1. Entonces, un sistema que es tan sencillo de resolver, pues no se puede resolver mediante eliminación gaussiana sin intercambios de fila. Eso definitivamente lo diezma un poco a este procedimiento. Entonces, en lugar de readaptar el sistema, o bueno, técnicamente sí lo readaptamos en el proceso, pero en lugar de buscar o descartar este sistema como soluble, pues básicamente vamos a desarrollar otro tipo de algoritmo que es eliminación gaussiana con intercambios de fila, el cual no produce una factorización LU, pero sí una factorización PLU. Entonces, bien, ¿cuál es la alternativa entonces para resolver este sistema? La alternativa es el pivoteo. El pivoteo es el intercambio entre filas o columnas durante la eliminación gaussiana. ¿Okay? El elemento que nosotros colocamos en la posición K, K se recibe el nombre de pivote. Que colocamos en la posición K, K de la matriz, se llama pivote y la fila que contiene al o que contiene originalmente al pivote
Se conoce como fila pivote. Bajo el supuesto de que estamos haciendo intercambio de filas. Si fuese un intercambio de columnas, se llamaría columna pivote a la columna que tiene el pivote como tal. Entonces, ¿cuál es el proceso de pivoteo como tal? El proceso se puede resumir en tres partes. La primera, elegir un R sub K que sea mayor o igual que K, y esta parte es muy importante, que sea mayor o igual que K, tal que A sub RK coma K, en el paso K, que es en el que estamos al estar calculando el R sub K, que esto sea distinto de cero. En otras palabras, vean que la columna permanece fija y solamente vamos a encontrar un elemento en la fila de la, perdón, en esa misma columna, en la columna K, vamos a encontrar la fila, o vamos a elegir la fila de tal manera que el elemento en esa fila que nosotros elijamos, siempre en la columna K, sea distinto de cero. Pero esa fila no puede ser de las que ya hemos re realizado o trabajado anteriormente con la eliminación gaussiana. Tiene que ser una fila aún no trabajada. Por eso se exige que sea mayor o igual que K. Entonces, obviamente, si esto no se puede elegir, el método no continúa, pero esto siempre se va a poder hacer cuando el sistema corresponda a una matriz no singular. Entonces, eso estaba justificado en el lema 2.4, o mejor dicho, se puede aplicar el lema 2.4 para comprobar eso, de que si este sistema tiene, si la matriz del sistema es no singular, entonces siempre se va a poder encontrar este término A sub RK coma K del paso K, o sea, supra K. Siempre se va a poder encontrar uno que sea distinto de cero. Entonces, eso se puede demostrar. Okay. El segundo paso del proceso es intercambiar las filas RK y K de la matriz en cuestión, que es la A supra K. Y por último, hacer la eliminación gaussiana. Eliminación gaussiana con el nuevo pivote. Es decir, calcular el L sub y K supra K y el A sub y J supra K más 1. En eso consiste el proceso de eliminación gaussiana. Entonces, prácticamente aquí lo nuevo es realizar o hacer la elección del R sub K y el intercambiar las filas de R sub K y K. Entonces, esta primera parte, la de cómo elegirlo, lo vamos a dejar para mañana. Hoy vamos a trabajar en esto, en cómo hacer el intercambio. Y mejor aún, cómo hacerlo sin o de la forma más eficiente posible. Entonces, en este segundo paso, que es el que nos vamos a concentrar, necesitamos revisar que es una matriz de permutación. Entonces, pues una matriz de permutación es una matriz de la forma usualmente el nombre es P de permutación y pues tenemos esta notación. Es una de la matriz identidad, donde las filas las se recorren todas y las columnas se eligen de la siguiente forma, a través de un vector P. Pero básicamente el resultado es que vamos a obtener el vector E sub I1, luego el vector E sub I2 y así sucesivamente hasta el vector E sub IN. Esto sería, perdón, esto no ha transpuesto a otra cosa, que esto sería una matriz en R de n por n, donde estos E son simplemente los vectores canónicos, los vectores que tienen un 1 en la coordenada con este índice y 0 en las demás. Ok.
Es correcto, este proceso que menciona aquí, realmente lo vamos a iterar para k igual 1 hasta n. Bueno, sería hasta n menos 1, porque el último paso pues no lo ya va automáticamente. Pero sí, este proceso se itera k menos 1 veces. Ok, entonces una matriz de permutación es una matriz de esta forma, donde, como les decía, es sub I1, E sub I2, así hasta E sub IN, donde en realidad este I sub N, o sea, todos estos números que están aquí son subíndices de la I, es una permutación, es decir, un reordenamiento de E1, E2 y así hasta EN. Que son los vectores de la base canónica o la base usual de RN. Okay, sí, correcto. En el examen vamos a revisar prácticamente los primeros tres capítulos. Esto último también entraría. Ok, entonces vamos a ver. Bueno, entonces sobre este vector vamos a hablar un poquito ahora. Además, este vector P, nosotros lo podemos describir como un vector I1, I2 hasta IN transpuesto, que en sí pertenece a, pero ni siquiera les voy a decir a qué pertenece, porque en sí se pertenece a los enteros entre 1 y N, pero básicamente no es mucha relevancia, pero donde esto es una permutación de los enteros desde 1 hasta n. Y la notación es bastante estándar en muchas situaciones, sobre todo cuando se estudia análisis matemático, pues cuando uno hace una permutación de objetos, puede ser representado usualmente de esta forma, aunque la verdad no es mi forma favorita de representarlo. Yo las permutaciones prefiero representarlas como lo que son, funciones. Entonces, me gusta más representarlo como sigma de 1, sigma de 2, hasta sigma de n, pero eso solo es un gusto personal. Al final de cuentas, uno no va tanto por gusto, sino que se acostumbra a la notación o usa la notación que quiere. Pero básicamente es lo mismo, una permutación de estos enteros desde 1 hasta n, esos son los que están en este vector P. Por lo tanto, esta matriz de permutación lo que hace es, pues, tomar todas las columnas de la matriz de identidad y permutarlas en un cierto orden. Entonces, la que quede primero, esa columna de la matriz de identidad va a quedar en la primera columna de la matriz de permutación y así con las demás. Por dar un par de ejemplos, tomemos P1 así. Esta es una matriz de permutación que la podemos representar como la identidad. Así, la misma notación, donde P sería el vector, que sería el vector 3, 1 y 2. ¿Por qué 3, 1 y 2? Porque en la primera posición va la tercera columna de la matriz identidad, en la segunda posición va la primera columna de la matriz identidad y en la tercera posición va la segunda columna de la matriz identidad. Entonces, es básicamente así como nosotros visualizamos las permutaciones a través de simplemente este vector. Y hay otra, por ejemplo, podría ser simplemente esta, que ya la vamos a retomar en un momento. Esto, como pueden observar, sería esta matriz donde Q
sería 1, 3 y 2. Entonces, esta matriz, si se fijan, lo único que hizo fue cambiar la segunda y tercera columna. Esto va a tener un nombre especial en unos momentos y es un tipo de matriz de permutación que nos interesa. Y ven que también podríamos haber definido esto como la permutación en las filas, pero tomando aquí las filas de la matriz identidad en lugar de las columnas. Así que realmente, si la permutación va en este lado o en el otro, pues va a representar lo mismo. Pero básicamente preferimos o hacemos la convención de que sea en las columnas, más que todo por eso. Ok, a ver, tengo una pregunta. Dice en la definición de P, el vector sale como vector columna, pero en los ejemplos está como fila. A ver, ah, no, tiene razón. Aquí lo que falta es simplemente transponer esto. Este es fallo mío nada más. Ok, gracias por la observación ahí. Y bien, entonces, ahora, ¿por qué se le llaman matrices de permutación? Pues obviamente una razón es porque es una permutación de las columnas de la matriz identidad, pero no es lo más especial que tienen. Tienen un efecto bien interesante sobre las otras matrices. Resulta que A por P resulta ser una permutación de las columnas de A y P por A, o sea, al revés, la matriz P aquí va premultiplicada. Entonces, es una permutación, pero de las filas de A. Aunque aquí, usualmente, lo que se suele denotar es de esta forma. En sí, la transpuesta, que vaya la transpuesta, no es mucho problema, porque ustedes pueden observar simplemente transponiendo estas dos matrices que puse aquí, que las transpuestas van a seguir siendo matrices de permutación. Entonces, solo que usualmente en la notación del libro estamos adoptando que si la matriz de permutación va premultiplicada, pues entonces se coloca con una transpuesta. Eso es simplemente una convención. Podría perfectamente haber dejado P por A, seguiría siendo lo mismo. Entonces, una matriz de permutación por una matriz, o sea, premultiplicada a una matriz, es una permutación de las filas de A. Parte también de que vaya el de transpuesta aquí es por la definición que pusimos acá arriba. Como lo definimos como una permutación de las columnas, pues es básicamente eso. No es nada grave ni nada que no se pueda replantear, simplemente es como para darle uniformidad a lo que se tiene definido. Pero bien, entonces podemos intentar convencernos un poco de ello, ya que si nosotros hacemos A por P, pues nosotros podemos expresar esta matriz P como EI1, EI2, hasta EIN. Y cuando uno expresa una matriz de esta forma, el producto de matrices se puede expresar de esta. Es como si multiplicara un escalar por el vector, aunque en este caso es una matriz por otra matriz. Pero en realidad, bueno, al final de cuentas lo que queda es A por EI1, A por EI2, así hasta A por EIN. ¿Y qué es exactamente esto? Bueno, cuando uno multiplica un vector de los de la base canónica, de los que solo tienen un 1 en una de las entradas y las demás un 0, entonces cuando uno multiplica un vector, una matriz, por ese vector, lo que obtiene es exactamente, cuando está multiplicado por derecha, es la columna. A ver, no me equivoqué. Sí, lo que uno obtiene es la columna con este número. Entonces, nuestra primera, vamos a decirlo así.
la primera columna de esta matriz que corresponde al producto de estas dos sería la columna de A, que la voy a denotar con un subíndice así, A sub I sub 1. Esto denotaría la columna I sub 1 de la matriz A. Entonces aquí tendría A sub I2, así hasta A sub IN. Pero esto no es otra cosa que la matriz A con todas sus filas y las columnas permutadas mediante un vector P, donde este P es simplemente el vector que define esta matriz P. Entonces, en este caso, el P sería P vector, para diferenciarlo. Y este P vector es el que define la matriz de permutación. ¿Ok? Entonces, aquí podemos comprobar esa aseveración que dijimos aquí, que resulta ser la permutación de las columnas. Eso aquí está. Y por otro lado, P transpuesta por A, pues sería lo mismo que A transpuesta por P transpuesta. ¿Ok? Entonces, transponemos dos veces y luego agrupamos. Y pues esto sería simplemente lo mismo de antes. Sería la matriz y A transpuesta multiplicada por la matriz de permutación. Así que tendríamos las columnas de A transpuesta permutadas. Pero las columnas de A transpuesta permutadas en realidad son las filas de A transpuesta, perdón, las filas de A permutadas, pero puestas como columnas. Así que al yo efectuar esta transpuesta aquí, prácticamente tendría las filas permutadas, pero al tomar la transpuesta, la volvería a colocar como filas en lugar de tenerlas como columnas. Así que prácticamente lo que tendríamos es la matriz A, pero con las filas permutadas en lugar de las columnas. ¿Ok? Entonces, así también podríamos convencernos más que todo de la segunda aseveración. Bien, y otra propiedad importante que hay que notar es que notemos que P transpuesta por P para cualquier matriz de permutación es igual a la identidad. En efecto, si yo tengo P transpuesta, yo lo que tengo es la siguiente matriz: EI1 transpuesta, EI2 transpuesta y así hasta EIN transpuesta. Esto sigue siendo una matriz, solo que con esta notación prácticamente la estoy escribiendo por bloques, multiplicado por la matriz P, que también está representada por bloques de esta forma. Solo que en este caso los bloques son filas en la primera matriz y columnas en la otra. Entonces, aquí ustedes pueden observar que esto es como, bueno, es un producto, lo podemos tratar como producto de matrices, dado que los bloques como tal son consistentes, las operaciones son consistentes, las multiplicaciones son consistentes, y esto termina siendo, bueno, de hecho se puede generalizar de una vez, termina siendo la matriz con las coordenadas E sub i, a ver, le pondría E sub ik transpuesta por E sub il normal. Y la matriz estaría variando con k y l. Es decir, la entrada kl de la matriz, en lugar de entrada ij, solo para no usar i aquí de nuevo, la entrada kl sería esto de aquí. Ah, pero estos son vectores de la base canónica y son ortogonales. Todo esto lo sabemos de vectores. Entonces, prácticamente esta matriz va a ser, o mejor dicho, este producto interno va a ser cero cuando los índices K y L sean distintos y va a ser uno cuando los índices K y L sean el mismo. Pero eso no es otra cosa que la matriz identidad. Entonces, aquí lo dije más que todo en palabras, pero ahí está. Y pues de aquí, por tanto,
La inversa de una matriz de permutación es simplemente su transpuesta. Esto es una arma poderosa cuando uno trabaja numéricamente con matrices. El saber que la inversa se puede calcular de forma explícita sin el costo computacional de calcular literalmente la inversa, es una gran ventaja. Y pues que simplemente sea la transpuesta es todavía más ventaja aún. Pero bueno, entonces, y pues, si P transpuesta es la inversa, y además, por definición de inversa, P por P transpuesta también es igual a la identidad. Pero esto no hace falta comprobarlo. De la misma forma que lo hicimos aquí. Entonces, todas estas han sido unas cuantas propiedades de matrices de permutación. Y en particular vamos a utilizar o vamos a nombrar una matriz de permutación que es de particular interés. Entonces, luego de esto, definamos una matriz, y es, déjenme ponerlo mejor en azul para destacar el nombre, una matriz de intercambio. J, K, a la matriz I sub JK, que consiste en la matriz identidad intercambiando las columnas J y K. Entonces, pues de esto, de este tipo de matriz o de esta matriz que nos definimos, podemos notar varias cosas. Notemos que en primer lugar, I sub JK es matriz de permutación. Porque básicamente es o en la permutación de los índices es prácticamente la permutación identidad la que deja todo igual, pero solo intercambia dos números en el orden natural de 1 a n. Solo intercambia dos posiciones. Entonces, es una matriz de permutación. También IJK es lo mismo que IKJ por simple construcción. Nunca importó cuál, en la palabra intercambio, pues no importa el orden de los índices. Y tercero, y la más interesante, es que IJK cuadrado resulta ser igual a la identidad. Lo cual es bastante fácil de convencerse, porque si yo tengo una matriz, si yo tengo, por ejemplo, IJK, y la multiplico por IJK. Entonces, como esta es matriz de permutación, entonces solamente voy a permutar las columnas de esto, de esta matriz. Y como las columnas de esta matriz son las de la identidad, pero cambiando la J y la K, esto le va a hacer exactamente lo mismo, intercambiar la columna J y K. Y pues va a devolver a la normalidad. ¿Ok? A ver. Ah, okay. Bueno, creo que sí, esto es prácticamente antes de que lo dijera, es correcto. Esta matriz sería prácticamente su propia inversa y además de eso tenemos como conclusión de que es simétrica porque la inversa era la transpuesta. Todo eso lo podemos deducir de aquí. Entonces,
Esta es simétrica. Pues IJK inversa es igual a la misma matriz IJK, por la propiedad que está escrita ahí, pero IJK inversa era igual a IJK transpuesta por ser matriz de permutación. Así que también es simétrica, ya que estos dos deberían de ser iguales. ¿Ok? Bueno, y todo esto es, ¿para qué nos van a servir estas matrices de permutación ya en la eliminación gaussiana como tal? Y esta matriz de intercambio también, ¿cómo la vamos a utilizar? Pues bueno, resulta que para implementar esto en la eliminación de Gauss, en la eliminación de Gauss, vamos a empezar diciendo, sea P1 este vector, que es prácticamente los números del 1 al n, sin más. De ahí, definamos la sucesión. La sucesión P sub K igual a I sub R sub K, coma K por P sub K. A ver, este es P sub K más 1. Entonces, vean que lo que realmente estamos haciendo aquí es tomando una cierta permutación de los números del 1 al n. Y pues que en sí, el R sub K que nosotros escogimos de nuestro proceso de eliminación gaussiana con intercambios de fila. Entonces, lo que estamos haciendo es prácticamente intercambiar las filas, porque estamos multiplicando a la izquierda las filas RK y K de este vector P sub K. Entonces, en el primer paso sería el R1 y 1. Habría que intercambiar la fila R1 con la 1, en caso de que sea necesario. Ok. Entonces, eso. Y en el segundo paso, intercambiaríamos R2 con la fila 2. En el tercer paso, R3 con la fila 3. Y así. Ahora bien, algo interesante de esta sucesión que acabamos de definir aquí es que a partir del paso K, las entradas de la 1 a la K menos 1 no cambian. ¿Por qué? Bueno, como nosotros vamos a escoger el R sub K de tal manera que sea mayor que K, entonces prácticamente de la K para abajo es que nosotros vamos a intercambiar o sea, vamos a intercambiar la fila K con alguna de la K para abajo. De la K menos 1 hacia arriba van a estar intactas. Entonces, eso es lo que podemos ver. Entonces, dicho de alguna forma, podemos notar que a ver, P sub K más 1, voy a usar esta notación, sub I menos, bueno, esto va a ser igual a P sub K I para I entre 1 y K menos 1. Esa es una conclusión que podemos hacer directamente de esto. Y esto debido a que el R sub K siempre va a ser mayor o igual que el K. En cómo escogerlo ya lo vamos a ver mañana, pero una propiedad a notar aquí es que las entradas anteriores a la K no van a cambiarse con la multiplicación de esta matriz de permutación. Y esto solamente al vector P sub K que empieza aquí con P sub 1 con esto. Okay.
Entonces, a ver. Listo. Ahora. Además, no, notemos que okay, repito de nuevo esta parte. Cuando le digo que podemos notar que esto se cumple, lo que estamos diciendo es que en la medida que yo avanzo con la sucesión, es decir, calculo el siguiente P, las entradas de la posición entre 1 y la K-1 no van a cambiar. Es decir, si yo estoy en el paso 20, o sea, K igual a 20, entonces las entradas de la 1 a la 19 no van a cambiar cuando yo pase a P sub 21. Las primeras 19 se van a quedar iguales. ¿Ok? Entonces, eso para hacerlo en resumen. No sé si quedó más claro así. Listo. Bien, ahora podemos notar también que si le ponemos nombre a esta matriz, si le damos P mayúscula y vamos a ver, voy a hacerle como un colocho aquí para que se diferencie. A ver. Ver, una más o menos así. Si llamamos P sub K, así con ese gancho aquí al final, lo definimos como, o utilizamos este símbolo para la matriz R sub K y como, sub R K como acá, es decir, la matriz de intercambio entre R K y R y K. Entonces, para intercambiar las filas, RK y K de la matriz A sub K, basta con premultiplicar a la matriz A sub K por esta matriz P sub K. Ok, ahora vamos a ver una pequeña propiedad acerca de esta matriz P sub K. Y esa es que, además, tenemos que, a ver, esta matriz P sub K multiplicado por la matriz identidad, la cual están permutadas las filas de esta forma. Entonces yo tengo la matriz identidad en la cual yo vine y le permuté las filas. Eso representa esta segunda matriz. Si yo la premultiplico por P sub K, es decir, la multiplico a la izquierda, pues lo que voy a obtener yo es que como esta matriz P sub K, con este ganchito aquí, es esta matriz, pues yo voy a intercambiar las filas RK y K de la matriz A solamente. Pero eso es realmente lo que estaría haciendo es modificando este vector de aquí. Así que realmente la acción de multiplicar P sub K a esta matriz es esta. Bueno, voy a hacerlo un poquito más lento. Es tomar esta matriz P sub K y multiplicarla por el vector P sub K, que es esta misma relación de acá arriba. Y ahí sí tendríamos la matriz identidad con la siguiente, con el siguiente término de la sucesión que definimos acá arriba. Porque ven que ese es realmente el único efecto que hace esta, o lo que se va haciendo en esta sucesión.
Para obtener el término P sub K más 1, lo que hacemos es tomar la permutación P sub K e intercambiamos el R sub K y el K. Y solamente eso. Y pues si en esta matriz lo único que vamos a hacer es intercambiar las filas R sub K y K, pues prácticamente es lo mismo que estamos haciendo aquí. Y pues bueno, de este modo. Sea P transpuesta igual a P sub n menos 1 por P sub n menos 2 y así hasta P sub 1. Que esto no sería otra cosa que la identidad con la permutación n. Porque esto es prácticamente como que se lo multiplica la identidad, si no la pongo. Entonces, la identidad original, pues, solo para que se comprenda mejor, la identidad, la que conocemos, pues se puede escribir como, o se puede escribir de esta forma, donde este P1 es el mismo que definimos acá arriba. Porque prácticamente aquí no le he hecho ninguna permutación, son simplemente están ordenadas las filas de la forma usual como la conocemos. Entonces, si yo multiplico por P1, me va a generar IP2, por esta relación que construimos aquí arriba. Si yo luego multiplico por P2, voy a tener IP3. Y así sucesivamente. Y el último, cuando multiplique P sub n menos 1, voy a tener I por P sub n. Y entonces, a ver. Entonces nosotros tenemos aquí que esto es P, o que mejor dicho, la matriz P, aquí tenemos la transpuesta y la matriz P sería P1 por P2 y así hasta P sub n menos 2, P sub n menos 1. ¿Por qué? Bueno, esta matriz es P con un colocho que les dibujé aquí. No eran otra cosa que matrices de intercambio. Y las matrices de intercambio eran son simétricas. Así que lo único que intercambia o lo único que cambia al momento de sacar la transpuesta de un producto de matrices simétricas es el orden que está inverso, lo que está invertido. Entonces, en lugar de ir desde n menos 1 a 1, va a ir de 1 hasta n menos 1. Pero esto sería lo mismo que la matriz identidad, pero con las columnas permutadas. Porque ahora el análisis que hacemos es la identidad la multiplico por la derecha por P1 y el análisis es el mismo de acá arriba, solo hay que hacer la transpuesta. Y así con las demás. Ahora, ¿para qué todo esto? Pues prácticamente esto nos está diciendo cómo yo voy a construir una serie de intercambios de fila para yo poder hacer mi eliminación gaussiana. Entonces, vamos a ver. La cuestión es aquí que si yo multiplico la matriz A por esta matriz P transpuesta, yo ahí sí voy a poder realizar una factorización LU. Y pues si simplemente multiplico por la inversa, que es esto, pues voy a tener una factorización PLU. Entonces, vamos a ver, quiero expresarlo de la siguiente forma. Vamos a ver. Con esto. Podemos realizar una eliminación gaussiana con intercambios de fila si
sin necesidad de hacer el intercambio de forma explícita. De hacer el intercambio de forma explícita. ¿Por qué sin necesidad de hacerlo de forma explícita? Pues porque lo único que tenemos que hacer es, o mejor dicho, no vamos a tener que hacer que el programa o que el algoritmo intercambie literalmente las filas, teniendo un vector temporal en el cual vamos a almacenar y luego hacer el cambio y todo eso. Vamos a ahorrar todo eso. Simplemente es que nosotros vamos a tomar de la matriz original las filas en el orden que nos convienen. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar las filas de la matriz A en el orden que nos conviene para poder realizar eliminación gaussiana. Entonces, pues técnicamente no quedaría un sistema triangular hasta que haga la multiplicación por la matriz de permutación. Entonces, el algoritmo sería como sigue. Entonces tenemos inicialmente el P, tal como lo definimos el P1. Okay, luego vamos a hacer un ciclo for desde k igual 1 hasta n menos 1. Este representa los pasos. De ahí viene la parte que vamos a ver todavía mañana, elegir el R sub k que sea mayor o igual que k, tal que a sub, y vean aquí, esa es la primera cosa importante, a sub p sub R sub k del paso k sea distinto de 0. Perdón, aquí me falta coma k. Entonces prácticamente en lugar de tomar la fila R sub k, vamos a tomar la fila que corresponde al R sub k de la permutación. Entonces, este paso no es tan evidente como uno quisiera, pero vamos a ver. Es como prácticamente, como no estamos tocando las filas de A, sino que estamos en su lugar, solo estamos cambiando la enumeración, por decirlo así. Solo estamos cambiando la enumeración, no estamos cambiando las filas como tal. Entonces, no vamos a tomar la R sub K, sino que la que corresponde a la enumeración de R sub K. Entonces, pero el principio sigue siendo el mismo, que esto sea distinto de cero para que sirva como pivote. Luego de esto, luego de haber elegido el R sub K, vamos a actualizar nuestro vector de la forma en la que generamos la sucesión P sub K. Entonces tendríamos el I sub R sub K, coma K, multiplicado por el vector P. Vean que el hecho de que este vector de aquí, o esta sucesión, se generase solamente con multiplicar lo que teníamos con otra cosa, pues esto no facilita el almacenamiento, porque básicamente mi siguiente iteración la puedo almacenar en la misma, en el mismo espacio en memoria que tenía originalmente. Entonces, y esto es sobre todo importante porque si la parte que nos interesa guardar del P sub K son las entradas de K menos 1 hacia arriba, y por el análisis que hicimos aquí, ya vimos que esa parte no va a cambiar. Así que eso es otra ventaja que tiene, o mejor dicho, otra razón por la cual almacenarlo en el mismo espacio en memoria es conveniente. Porque esto de aquí no me va a modificar lo que hice con los pasos anteriores para las entradas de K-1 hacia arriba. Ok, después de esto, vamos a hacer un foro para ir desde K más 1 hasta N. Esta es la misma eliminación gaussiana en realidad.
y tenemos a sub, y en lugar de i coma k, que era lo que habíamos hecho antes, es p sub i coma k. Porque ahora nuestras filas no las estamos escogiendo en el orden que nosotros naturalmente lo hacíamos, sino el orden que me da la permutación. Entonces la permutación aquí la estamos haciendo implícita. Entonces, primero este de aquí, que en realidad este es el multiplicador, es este. El multiplicador como tal lo estamos almacenando en el mismo espacio en memoria que el elemento que vamos a eliminar. A ver, entonces aquí sería P sub K coma K. Entonces aquí esto lo anoto porque esto se les puede, puede no quedar claro. El multiplicador lo almacenamos en el mismo espacio en memoria del elemento que vamos a eliminar. Ver. Bien. Listo. Luego de tener el multiplicador, tenemos otro for, desde j igual k hasta n, desde la columna k hasta la n, en el cual pues vamos a modificar el resto de la matriz. Vamos a tener a sub p sub i coma j, supra k más 1, igual a a sub p sub i coma k, supra k, menos el multiplicador que está almacenado aquí. A ver, perdón, este no es con índice K, este es con índice J. Índice J. Y lo multiplicamos por le restamos el multiplicador, multiplicado por el elemento que corresponde a esta columna. Es decir, el P sub. El A sub P. K coma J. A ver, tengo una pregunta aquí. Correcto, aquí los tres ciclofor están anidados. Lo estoy dejando cada ciclofor, estoy dejando su respectiva sangría para notar que están en diferentes niveles. Es correcto. Entonces, con este algoritmo, pues, llevándolo a cabo, se obtiene una factorización LU, pero la factorización LU es un poco más complicada porque vamos a ver lo que la forma de almacenamiento para empezar, esto por un ladito, la forma de almacenamiento es la siguiente. A ver, en el paso K lo que tenemos es esto, esta parte es triangular. Esta parte es triangular. De aquí, esta pues no es, esta pues no se modifica, esta es la que ya teníamos. Como las filas de la K menos 1 a la anterior no se modifican, esas quedan así. En toda esta parte de abajo deberían de haber ceros, pero para no botar ese espacio en memoria, lo que hacemos es almacenar en esos lugares los multiplicadores. Entonces aquí almacenamos los multiplicadores prácticamente. Es para aprovechar el espacio en memoria porque ahí van a quedar ceros. Los multiplicadores. Y pues bueno, de ahí fíjense lo que sucede. El primer for que va desde i igual k más 1 hasta n dice que a partir de la fila k más 1, en el j en el que me encuentre, yo voy a crear los multiplicadores aquí porque son los espacios en los que se van a quedar ceros y no nos va a interesar. En todos estos espacios de aquí, voy a crear los nuevos multiplicadores extendiendo esto una más.
Y por eso es necesario que empiece desde camas 1, porque el Tacoma acá todavía lo necesitamos y ese no, de hecho, ese no necesita un multiplicador. El Tacoma acá debe de quedar prácticamente como está. De ahí, lo que hace es que como el J sí va desde K hasta N, entonces modifica todas las columnas desde aquí hasta la última. De las de esta forma como está aquí. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. ¿Okay? Entonces, ahora lo complicado aquí es que como las filas están permutadas, entonces no es a lo mejor el dibujo no se ve exactamente así, sino que de repente el dibujo de la matriz lleva más o menos esta forma. En lugar de estar seccionada de esta forma, a lo mejor la primera parte sí quedó aquí. Es decir, este es el 1,1. De ahí el segundo puede ser que haya quedado por aquí en medio. El tercero puede que haya quedado por aquí. El otro por acá. Y el último por aquí. Y así. Y esto no tiene forma de una matriz triangular superior, pero si yo la multiplico apropiadamente por una matriz de permutación, sí me va a quedar de forma triangular superior. Entonces, voy a intentar para mañana, porque ahora ya casi no teníamos tiempo, un mejor dibujo o algo que ayude a ilustrar mejor cómo quedan estas matrices, en este caso, pues, que son permutados, pero pues. Básicamente, este sería el algoritmo con el cual se puede llevar a cabo la eliminación gaussiana con intercambios de fila. Mañana lo primero que vamos a hacer es argumentar cómo queda la factorización PLU a través de un teorema muy sencillo y los dibujos de esto. Y vamos a hacer otras cositas, pero por hoy creo que vamos a quedar hasta aquí. Okay, entonces, no sé, tengan feliz tarde, sigamos mañana.